Bienvenidos una vez más a mi canal Cambalache 3. Yo soy Álvaro y hoy os traigo una receta de esas que yo llamo histórica. Pero se trata nada más y nada menos que la elaboración de unos filetes de solomillo de cerdo asados en hojaldre con una salsa de foie gras y nata. ¡Ahí es nada! Bueno, dicho todo esto, vamos a comenzar la elaboración de nuestra receta de hoy. Los solomillos de cerdo asados en hojaldre con salsa de foie gras y nata. ¡Comenzamos! Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar para la elaboración de nuestra receta de hoy. Los filetes de solomillo de cerdo asados en hojaldre con salsa de foie gras y nata. Veréis, utilizaremos un brick de nata, una lata de foie gras, un solomillo de cerdo hecho filetes, un huevo, sal, pimienta negra molida, aceite virgen de oliva y dos planchas de hojaldre. Pues todos estos son los ingredientes que vamos a necesitar para la elaboración de nuestra receta de hoy. Los filetes de solomillo asados en hojaldre con salsa de foie gras y nata. ¡Comenzamos! Mis queridos amigos del canal Cambalache 3, comenzamos la elaboración de nuestra receta de hoy, de estos filetes de solomillo asados en hojaldre y que luego vamos a elaborar una salsa riquísima con foie gras y nata. Veréis, antes de empezar os quiero decir una cosa, tenéis que ir a la carnicería, ¿no? Y pedir un solomillo de cerdo. Un solomillo de cerdo son como si fuera una salchicha gorda, ¿no? Bueno, pues pedís que os los corten en una especie como de medallones, unos medallones así, como podréis observar. Y luego lo que tenéis que hacer es, cuando lleguéis a casa, cogéis un rodillo, ponéis el medallón en una tabla de cortar y con un rodillo lo que hacemos es aplastarlo, así de esta manera, mirad. Cogemos, le pasamos el rodillo así un poquito, de manera que le aplastamos un poquito y, como podréis observar, lo alisamos de tal manera que nos va a servir para ahora meterlo en el hojaldre. Eso ahora os lo explicaré, ¿veis? Pasamos el rodillo, apretamos un poquito, así, y ya tenemos el filete de solomillo aplastadito. Bueno, después de haber aplastado los medallones de las rodajitas de solomillo de cerdo, lo que vamos a hacer va a ser marcarlos en una sartén con un poquito de aceite, pero antes los vamos a salpimentar, ¿vale? Salpimentar sal y pimienta de la marca Unite, ¿vale? Bueno, pues vamos a añadir a la sartén como aproximadamente un par de cucharadas soperas de aceite virgen de oliva. Aceite virgen de oliva, por supuesto, de la marca Unite, ¿vale? Bueno, pues cuando tengamos el aceite caliente vamos a ir echando los filetitos. Pero previamente lo que vamos a hacer va a ser salpimentarlos. Así que echamos un poquito de sal y un poquito de pimienta. Así, por los dos lados. Un poquito de sal y un poquito de pimienta. Y vamos a la sartén. Bueno, pues apagamos el fuego, sacamos los filetes de solomillo de cerdo que hemos marcado y los echamos en un platito, y lo que vamos a hacer va a ser dejarlos enfriar, y seguidamente lo que vamos a hacer después de que se enfríen es meterlos en una masa de hojaldre, en una lámina de masa de hojaldre, como si fuera una empanadilla. Pero antes hay que esperar un poquito a que se enfríen para que no se nos deshaga la masa. Así que hay que esperar 5 minutitos, que se enfríen. Después de 5 minutos que se nos hayan enfriado los filetes que hemos marcado en la sartén, bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser a poner a precalentar el horno a 180 grados, calor por arriba, calor por abajo, ¿vale? Y inmediatamente lo que vamos a hacer va a ser disponernos a meter los filetitos del solomillo de cerdo en la masa de hojaldre. Para ello utilizaremos, pues, bueno, depende de la cantidad que hagáis, ¿verdad? Si hacéis más solomillo, pues más masa. En mi caso, bueno, yo no sé si voy a utilizar una o dos, pero bueno, tengo aquí preparada dos masas de hojaldre. Dos masas de hojaldre, por supuesto, de la marca Unite, siempre de la marca Unite, si puede ser, ¿vale? Bueno, pues nada, cogemos con un rodillo
y extendemos la masa un poquito. ¿Sí? Bueno, y después de que hemos extendido la masa un poquito, pues nada, veréis, cogemos un filetito de hojaldre, de solomillo de cerdo, perdón, lo ponemos en el hojaldre y lo que hacemos es, vamos a ver, así, vamos a cortar la masa, la cerramos, a ver, vamos a poner esto así un poquito mejor, ¿sí? Vamos a cortar este trocito y con el mismo tenedor cerramos como si fuera una empanadilla, ¿sí? Y lo vamos colocando sobre la bandeja del horno. Y así vamos a ir haciendo con todos. Bueno, mis queridos amigos del canal Cambalache 3, estoy terminando de meter estos filetitos que hemos marcado en la sartén en el hojaldre. Ya los he cerrado bien y los he puesto sobre la bandeja del horno, como podéis observar. Lo que vamos a hacer va a ser pincharlo un poquito, porque ya sabéis que el hojaldre siempre sube, entonces es mejor pincharlo así un poquito. Y bueno, como tenemos el horno precalentado, pues vamos para el horno. Fijaros qué aspecto tienen, pues ya veréis cuando terminemos. Bueno, vamos a meterlos al horno, horno que teníamos precalentado a 180 grados, los ponemos a media altura, cerramos, 180 grados, calor por arriba, calor por abajo, y los vamos a poner 30 minutos. A los 25 minutos de tenerlos en el horno, los vamos a sacar, les vamos a pintar con un huevo para que se pongan doraditos, y mientras, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a elaborar una riquísima salsa simplemente con una lata de foie gras, por supuesto, de la marca Unide, y un par de cucharadas de nata líquida. ¿Cómo? Pues así, de esta manera. Bueno, pues comenzamos a elaborar nuestra salsa para estos filetes de solomillo de cerdo, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Bueno, en primer lugar, este es el caldito que han soltado los filetes de pasarlos a la plancha. Por supuesto, no lo voy a tirar, lo voy a aprovechar. Así que voy a rebañar hasta la última gota de este caldito, de esta salsita que han soltado los filetes. Bueno, seguidamente vamos a añadir, bueno, he puesto un cazo, como veis, aquí en el fuego, le he puesto a calentar, y seguidamente lo que voy a hacer va a ser añadir un par de cucharadas, dos cucharadas soperas de nata líquida de esta para cocinar, ¿vale? Así que añadimos una, bien llenita, y dos. Ya comienza a calentarse. Y lo que vamos a hacer va a ser añadir una lata de foie gras, del que queráis. Yo le he elegido del normal, pero si queréis con sabor a queso, con sabor a pimienta, hoy en día hay foie gras de todos los tipos. Así que rápidamente echamos el foie gras. Vamos a bajar el fuego. Así. Y rápidamente pues vamos a deshacer el foie gras en la nata. Vamos a subir un poquito. Lo vamos a tener unos minutitos cociendo y ya tendremos esta riquísima salsa para acompañar estos filetes u otros filetes, los que queráis. Para las carnes vienen divinas. Sí, yo creo que así es suficiente. Acaban de transcurrir 25 minutos desde que metimos nuestro solomillo en el hojaldre al horno. Vamos a sacarlos, cerramos. Fijaros qué aspecto van adquiriendo. Y rápidamente, lo que vamos a hacer va a ser pintarlos con huevo. Con huevo batido, que tengo por aquí. Un huevo que ya he batido, como podréis observar. Entonces, con un pincelito de estos de repostería, vamos a pintarlos y vamos a meterlos los últimos 5 minutos al horno para que cojan un color doradito precioso. Os digo rápidamente, volvemos a meternos al horno. Vamos a subir un poquito la temperatura. Lo teníamos a 180 grados, pues lo ponemos a 200 grados. Los últimos 5 minutos. Hay que esperar 5 minutos. ¡5 minutos! ¡5 minutos!
sí que sí, acaban de transcurrir los 30 minutos desde que metimos nuestros solomillos al horno. Vamos a sacarlos. Fijaros, mis queridos amigos del canal Cambalache 3, qué aspecto y qué bien huelen. ¿Cómo te comía? Bueno, voy a emplatarlo y, por supuesto, a pasar a la degustación, claro. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo, al final de esta receta, los filetes de solomillo de cerdo en hojaldre, asados y con una salsa de foie gras y nata. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo tanto como a mí y me voy a despedir dando las gracias por tantos comentarios bonitos, deciros que cada vez somos más y más. Gracias por vuestras manitas arriba, gracias por suscribiros a mi canal y me voy a despedir, por supuesto, probando estos solomillos de cerdo en hojaldre que están diciendo cómeme, cómeme. La verdad es que tienen un aspecto riquísimo y huelen divinos. Vamos a ver qué tal los ha quedado. Va por todos vosotros. Vamos a coger este que tenemos aquí ya emplatadito, con un poquito de salsita. Y, mis queridos amigos, va por todos vosotros. Impresionante. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. ¿Qué queréis que os diga? Nunca creáis que os he olvidado. No. Tan solo estoy pensando cómo sorprenderos. Gracias, amigos, y hasta la próxima. Oh.